Hola a todos, soy Juanver y os voy a enseñar a hacer una canción de Moonbatón. Lo primero que necesitamos es poner el tempo en 110 BPMs. La mayoría de las canciones de Moonbatón tienen este tempo. Ahora vamos a abrir el playlist y vamos a buscar en el browser un kick. Podéis usar cualquier tipo de kicks. En el Moonbatón se usan cualquier tipo de kicks. No hay ninguna regla especial de usar un kick corto o un kick largo. Así que voy a usar este. Y lo vamos a poner cada cuatro. Cuatro barras, kick. Cuatro barras, kick. Así. Ok. A cortarlo un poco. Y ahora vamos a programar una percusión. Esto es lo que le da la sensación de un moonbatón en las canciones. Esta percusión está bastante bien para lo que queremos hacer. Okay. Tenemos que colocarlo de esta forma. Dejamos 3 y ponemos una. Dejamos 2 y ponemos una. Y repetimos esto 4 veces. Y en la última yo suelo hacer esto. La corto en dos pedazos. Pongo una aquí, otra aquí y luego dos más. Y con esto, que es el velocity, lo bajo así para que vaya de más abajo a más arriba. Ok, ahora vamos a poner esto donde el kick. Ups, así. También podemos poner shakers. Voy a poner un shaker cada kick. Cada kick no, cada dos kicks. Un kick, dos, en el segundo lo ponemos. Ya tendríamos la base de Moonbatón hecha. Y ahora lo que vamos a buscar es un lead. Para el Moonbatón podéis usar cualquier tipo de lead, aunque la mayoría de canciones de Moonbatón usan leads de Dutch House. Así que vamos a buscar un lead de Dutch House. Ups. Aquí. Vale, vamos a hacer la melodía con el lead. Voy a quitarle un poco de legato porque tiene demasiado este lead. Voy a cortar las notas un poquito. Ok, ya tengo más o menos una melodía. Voy a ponerla y vamos a ver cómo se oye. Lo que nos faltaría ahora es un sidechain en este lead, así que voy a meterlo en un canal del mixer. Y voy a linkear este canal del mixer a otro en el que haré el sidechain. Voy a cambiar el color, así. Y voy a crear una automatización. Y cada golpe de aquí vamos a hacer que baje el volumen. Esto lo enseñé yo en el tutorial de Sidechain, que creo que es el primer tutorial de los nuevos que estoy subiendo. Os voy a dejar una anotación ahora mismo en pantalla para que podáis entrar. Así que vamos a ver cómo ha quedado nuestro track de Moonbatón, nuestro drop de Moonbatón. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Si os ha servido, podéis darle a like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los nuevos tutoriales. Soy Juanver y me despido. ¡Adiós!